La Dirección General de Patrimonio Cultural ha dado el visto bueno al proyecto para la excavación de las parcelas de la ladera oeste del Molinete, que recordarán tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. Esta es una grandísima noticia porque nos va a permitir sacar a licitación las obras lo antes posible para que podamos garantizar la conservación y, sobre todo, lo más importante, la puesta en valor de los restos arqueológicos que se encuentren. Así como también, por supuesto, nos va a servir para revitalizar toda esta zona, que es uno de los objetivos de este Gobierno municipal. En concreto, el proyecto se va a centrar en el sector occidental del barrio del Molinete, en torno a las calles Morería Alta y Morería Baja, en pleno centro histórico, regulado por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, conocido por todos como el PEOP, y por tanto va a tener todas las garantías legales que nos permite la normativa actual. El proyecto persigue varios objetivos. En primer lugar, contemplar la excavación arqueológica de varias parcelas en torno a la calle Morería Baja, que no se excavaron en la campaña que ya se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Cartagena allá por los años 2004 y 2005, pero en segundo lugar, una cuestión muy importante también que queremos resaltar. Con las excavaciones se pretende localizar todos aquellos puntos de conexión entre las diferentes parcelas para que los restos arqueológicos se puedan visitar en un futuro en el subsuelo y se puedan hacer de una forma unitaria. Y en tercer lugar, se plantea la limpieza, la excavación y también el análisis de estructuras emergentes de la ladera media del Cerro del Molinete, aproximadamente a la altura de la calle de las Doncellas, que es donde los sondeos que se llevaron a cabo en el año 1995 indicaban la proximidad de roca en superficie. Es importantísimo también que tengamos en cuenta y que recordemos que este proyecto ya se sometió a la valoración de una comisión interdisciplinar para el estudio arqueológico y urbano del Cerro del Molinete, que dio su visto bueno a todo. Además, vamos a seguir buscando fondos para seguir con las excavaciones en la ladera norte del Molinete, que se ha presentado a la segunda convocatoria de los planes de sostenibilidad turística en destino. Independientemente de eso, con una inversión de 1,2 millones de euros, que los hemos sufragado, lo vamos a sufragar directamente por el Ayuntamiento, con el préstamo que hemos sacado, la excavación del sector occidental va a ser la actuación arqueológica más importante de los últimos 20 años llevada a cabo 100% con fondos municipales. Eso viene a demostrar que apostamos de una forma decidida, valiente y firme por el patrimonio arqueológico y por su conservación, pero que no renunciamos, por supuesto que no, a pedir fondos de otras administraciones, como pueden ser regionales, estatales y, por supuesto, fondos europeos, para seguir avanzando.